Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya mitad de semana, miércoles 4 de febrero del año 2015, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, después de haber escuchado este mensaje de vida para aquellas personas que tienen problemas con su manera de beber, este problema de alcoholismo y drogadicción, que bueno, nos han traído su mensaje como cada semana Carlos X y Doña Olga X. Así de que le recomiendo que si usted tiene algún problema de alcoholismo o drogadicción, es momento que usted pueda escuchar a los integrantes del Grupo Central Puerto México y reconocer que tiene un problema de salud. Sin más preámbulos, iniciamos con la información que se ha generado en las últimas horas en el país, en el estado y en el sur de Veracruz, lamentablemente con malas noticias aquí en el sur del estado, en Coatzacoalcos. Hasta el momento les puedo adelantar que se ha suspendido la búsqueda de una fosa clandestina que fue encontrada esta mañana de manera fortuita. Van seis cuerpos localizados, la mayoría hombres. Uno de ellos no fue decapitado, pero el resto sí, y fueron por demás dantescas las escenas encontradas ahí. Lo más lamentable y condenable es el hecho de que funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado, su Procuraduría aquí en la zona sur, hayan embestido a un grupo de compañeros reporteros que se encontraba en ese lugar para tratar de evitar dar información o tomar algunas gráficas. Condenamos este hecho y que ha puesto en riesgo nuevamente la vida y la seguridad de los compañeros. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir y que por supuesto se garantice la libertad de expresión, porque estamos obligados como comunicadores y como periodistas a ejercerla, no para servir al gobierno, sino para servirle a usted, al ciudadano común que desea saber lo que pasa en su ciudad, en su alrededor, que lamentablemente hoy, con esta monarquía que se vive en Veracruz, pues es casi imposible que se pueda hacer. Pasando a cosas más agradables, más adelante le daré los pormenores de este hecho lamentable. Les diré que un grupo de ejidatarios de allá de la zona serrana han resultado timados, no se puede llamar de otra manera. Ellos fueron timados por la ex encargada del Servicio Estatal de Empleo, Xóchitl Argüello Ortiz, y precisamente fue al prometerles llevarlos a la zona norte del país a oportunidades de empleo. Bueno, pues platicamos con Marlene Figueroa debido a que se habían negado a darse la oportunidad de recibir la denuncia, una denuncia en contra de esta funcionaria que hoy pasa ya a ser la subcoordinadora del Servicio de Empleo en Coatzacoalcos, y su lugar es ocupado por el licenciado, el ingeniero, perdón, Olmedo Hernández Cortés. Bueno, pues esta es una denuncia que se debe seguir, sobre todo porque se trata de estar afectando a las comunidades indígenas del sur del estado. Vamos a la entrevista con la licenciada Marlene Figueroa, representante de Código Ciudadano. Marlene. Es en la sierra de Santa Marta, en el municipio de Ocosotepec, Veracruz. Lo que pasa es de que los han traído engañados porque se mandan jornaleros de la sierra hacia Sinaloa por medio del Servicio Estatal de Empleo. Pero resulta que fueron algunos de nuestros hermanos indígenas allá, encabezados por Emiliano Hernández García, y resulta que no les pagaron. ¿Cuántos son? Son 13 jornaleros que no les han pagado, pero aparte de eso hay una petición, que cuatro peticiones que ya se realizaron al Servicio Estatal de Empleo, que es para beneficiar a 300 jornaleros. ¿Y como cuánto más o menos se estima que fueron defraudados? Bueno, ahí nos están reportando, son supuestamente 24 camiones con 40 personas cada uno, que al final de cuentas nunca llegó a reportarse a Sinaloa, pero dicen que de aquí sí están reportando esa salida. Entonces estamos hablando de casi 1 millón de pesos. Y bueno, ya hay un nuevo titular allá en la Secretaría de Trabajo, en lo que es el área de empleo. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a platicar el día de hoy. Viene nuestra gente de la sierra, de Santa Marta. Yo como su representante de ellos, vamos a dialogar con el nuevo titular, llegar a un acuerdo, a ver cuándo se les va a realizar el pago o qué es lo que va a suceder. Porque también han subido a la sierra, hay un ingeniero, la que nada más sabemos que se llama Manuel porque no se ha identificado bien
ha subido supuestamente para bajar unos proyectos a beneficio de nuestras hermanas indígenas de allá, para unos proyectos de enseñanza y de trabajo, y les cobra 200 pesos. Dice que sí les bajaría el programa, pero que les costaría 200 pesos por cada uno de los que se integran al programa. Entonces, se supone que son programas gratuitos, o de qué se trata, están lucrando con la necesidad de nuestros hermanos indígenas. Ok, gracias. Pues ahí está, los afectados son 13, pero se cree que pudieran haber más en otras comunidades de esa zona de Cosotepe, la zona de Tatahuacapan, que también se dice que hay afectaciones y que, bueno, pues no es fácil, sobre todo porque estas personas no tienen recursos, buscaron hacer este trámite, se dio, pero parece ser que se pagó, y quienes recibieron ese pago pues fueron los mismos funcionarios en ese entonces del servicio de empleo. Y por supuesto ya hay un nuevo coordinador, me refiero al ingeniero Olmedo Hernández Cortés, que nos recibió a pesar que no había sido posible por trabas que la misma licenciada Xochitl Argüello había impedido, pero finalmente ese diálogo se dio y se van a hacer las investigaciones que sean necesarias para deslindar responsabilidades. Así es como se debe de actuar, siempre apegado a derecho. Y en otro orden de noticias, le comento que la Secretaría de Desarrollo Social inició con el pago a los adultos mayores, 65 y más, esto como parte de las acciones de recursos que el gobierno federal destina para apoyar a estas personas. Al respecto, el coordinador del programa 65 y más, Luis Eduardo Luna Morales, da a conocer las acciones y las fechas de pago que ya se iniciaron a partir del día de ayer. Vamos con él. ¿Qué pago en estos momentos a las personas adultas? Bueno, sí, el día de ayer estuvimos pagando en Otiapan y Zaragoza, más alrededor de 500, más de 500 adultos mayores en Zaragoza, 585 en el municipio de Otiapan, ¿verdad? El pago se realizó de manera, sin una novedad, pues, pagamos el bimestre de enero-febrero, que pagaba más 35, que corresponde a la cantidad de 1.160 pesos, que lo paga una liquidadora que es Bansefi, ¿verdad? Estamos en el mes de la cruzada sin hambre, la estrategia del presidente de la República, que es abatir los rezagos de que hay aquí en México de la alimentación, ¿verdad? Y nosotros, por medio del programa, también estamos participando en lo que es la cruzada contra el hambre. Aquí en Coatzacoalcos llevamos más de 10.000 adultos mayores beneficiarios, ¿verdad? Es un trabajo que se ha hecho desde el año pasado, salir a las colonias, incorporar a todos los adultos mayores, ¿verdad?, que no contaban con este programa. Es una pensión que les da el gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, de 1.160 pesos cada dos meses, ¿verdad? Es un compromiso, campaña que lo ha cumplido. Se bajó el programa de 70 a 75 años, y pues invitamos a todos nuestros adultos mayores a que se incorporen a este gran programa, que es en 65 años cumplidos, no recibir una pensión mayor de 1092, y los requisitos es acta de nacimiento, copia del CURP, copia del IFE y comprobante de domicilio actualizado. ¿A partir de cuándo lo pueden venir a hacer el trámite, o qué fecha de vencimiento tiene? No tenemos fecha de vencimiento, va a estar abierta la inscripción, los invitamos a todos que vengan. También tenemos el blindaje electoral, y qué mejor. Enhorabuena, y qué bueno que las personas adultas están recibiendo este pago. Por cierto, también nos va a informar próximamente los periodos en que únicamente tendrá vigencia el pago, porque ya sabe usted que vienen los tiempos electorales, hay que cuidar en lo que se refiere a la veda electoral, a no confundir, y esto pues a no dar pie a que se crea que se está usando este tipo de programas federales para llevar algún tipo de beneficio político por parte de el PRI, en este caso, que es el partido en el poder. En otro orden de noticias, bueno, le comento que por fin lo que todos esperábamos ha llegado ya a el Congreso del Estado, la solicitud de juicio de procedencia en contra
del desafuero del presidente municipal de Medellín, Omar Cruz Reyes. Esta solicitud llegó este día y se espera que sea ya turnada en un periodo de 3 días hábiles para que se vence el próximo viernes. De esa manera, de turnarse la comisión instructora contra Omar Cruz Reyes, presunto autor intelectual de la muerte del periodista José Mosén Sánchez Cerezo, levantado el pasado 2 de enero de este año allá en Medellín de Bravo, presuntamente por haber tenido un tipo de confrontaciones y fricciones con el alcalde de ese lugar. Ese es el móvil, según la nueva Fiscalía General, ya no Procuraduría de Justicia, sino la Fiscalía General del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, quien resume que el actor intelectual de estos hechos fue precisamente el alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, y contra quien ya, bueno, se ha turnado a la comisión correspondiente y se espera los 3 días hábiles para que la comisión instructora ya inicie ese juicio de procedencia y se pueda actuar conforme a derecho en contra de este presidente municipal. En otro orden de noticias de carácter local, fíjese que la Administración Portuaria Integral no cuenta con recursos federales ni estatales, pero tiene un techo financiero de 3 millones de pesos para seguir con las inversiones en el puerto de Coatzacoalcos. Al respecto, Ovidio Novao Nicolau, quien es el director de la API en Coatzacoalco, pues ofreció esta mañana una conferencia de prensa donde habló en resumen de las principales ventajas, beneficios obtenidos en el 2014 y los programas correspondientes a este año. Vamos con él. La caída de los precios del petróleo ha impactado el tráfico marítimo aquí al puerto de Coatzacoalcos. Sería una. Otra pregunta sería, pues, el corredor transísmico, este proyecto, pues, milenario, ¿hay alguna acción para este 2015 para detonar el proyecto del corredor transísmico? Porque se menciona que se cancelaron los recursos para este proyecto, aunque Pemex dice que ya está operando, ¿no? Está utilizando el puerto ya de Coatzacoalcos. Y la última pregunta, director, es ¿cuál es la cifra, en términos económicos, la cifra del proyecto de inversión total que usted tiene contemplado para 2015? Sí, con respecto a la primera pregunta, sí ha habido una pequeña baja, no muy importante, en los movimientos de comercio exterior. Por aquí se exporta petróleo crudo, fundamentalmente, y se importan gasolinas, diésel, etc. El movimiento ha sido muy similar. Obviamente los precios que se obtienen por este comercio exterior han cambiado, pero en cuanto al movimiento de mercancía, básicamente no ha sido muy importante hasta este momento. En cuanto al proyecto transísmico, ustedes saben que en diciembre el presidente habló de este proyecto, de estas zonas económicas del sureste a las cuales se les iba a dar prioridad. Dentro de los reportes que ahora se anunciaron, se habla del tren transpeninsular, del tren rápido México-Querétaro, pero no precisamente de este proyecto de transísmico. Entonces, hasta donde yo lo entiendo, sigue vigente. A lo que usted se refiere de Pemex, que por supuesto va a continuar, es al transísmico, pero en materia de ductos, son los ductos de Pemex, donde van a llegar hasta Salina Cruz. El otro proyecto del transísmico es el tren y es la vialidad carretera. Como ustedes saben, este tren efectivamente es muy ineficiente, tiene muchas fallas, tiene curvas importantes, tiene pendientes que lo hacen totalmente ineficiente, no competitivo. Pero caray, si piensan ustedes, y lo hablábamos hace un rato, que ya arrancó este proyecto de Nicaragua con una inversión del orden de 50 mil millones que va a ser muy superior, porque no hay nada. O sea, hay que hacer los puertos, hay que hacer un canal de 278 kilómetros,
hay que hacer, digamos, aeropuerto, no hay, hay que hacer fábrica de bienes de capital, fábrica de servicios, no hay nada. En el proyecto transísmico, estamos hablando de otro tipo de magnitudes y donde hay un gran interés aquí, sí, del sector privado. Básicamente los chinos, hablando de posturas internacionales que tienen un gran interés, China es el país con más alto costo logístico en el mundo, representa el 18% del PIB de China, el de México es 12%, el de Estados Unidos es 8%, China tiene un 18%. ¿Qué quiere decir eso? Que los chinos, mientras más se puedan acercar a los mercados consumidores, pues es muy bueno para ellos, entonces están interesadísimos en este tipo de proyectos. Entonces, aunque haya los reportes, pues no influyen tan directamente en las finanzas públicas, porque en buena medida estamos hablando de inversión, ¿verdad? Entonces, yo pienso que este añejo proyecto pues va a seguir adelante. Su tercera pregunta. ¿La cifra de inversión, proyecto de inversión 2015? Sí. Tenemos un presupuesto en este momento que ronda los 300 millones de pesos, que esperamos incrementarlo con esta inversión. Este es el presupuesto total, pero yo diría que más del 80% se va a dedicar de estos 300 millones, eventualmente una cifra mayor, se va a dedicar a inversión y a mantenimiento del puerto. Entonces, estos son más o menos los números sobre esta meta. Pues ahí está, aunque la inversión es importante y necesaria, es cierto que se deben dar las mayores oportunidades o beneficios para empresarios mexicanos, pero vemos que en Veracruz la mayor inversión que se ha dado ha sido destinada para los españoles. ¿Quién sabe por qué? Esperemos que ahí no haya mano negra y que solamente ellos resulten favorecidos, porque lo hemos platicado con varios empresarios, con varios industriales, y ellos insisten en eso. Es cierto, según pueden estar justificando, que no tienen la misma infraestructura, que no cuentan con el mismo nivel de tecnología o capacidad, o los mismos conflictos laborales que se dan y que estos ahuyentan la inversión, pero es que no se dan las oportunidades, no son parejos, así es de que ahí está también la situación que deben investigar y que por supuesto los grupos empresariales se deben aglutinar para defender los intereses de los veracruzanos o mexicanos, o será que son malinchistas estos líderes empresariales. Y en otro orden de noticias, bueno, pues esta mañana un grupo de no más de 50 personas, todos ellos habitantes de Villa Allende, se manifestaron aquí en Coatzacoalcos, lo hicieron frente al Palacio Municipal para exigir que el presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, los recibiera. Consideraron ellos que se había agotado el plazo para dar solución al problema de invasión de lotes allá en Villa Allende y Rabón Grande. Sin embargo, por cuestiones de trabajo, el alcalde no pudo atenderlos en ese momento, por lo que los molestos vecinos de Rabón Grande se dirigieron a la zona del área de transbordadores. Ahí por espacio de casi una hora bloquearon los accesos e impidieron a los ciudadanos poder ingresar a tomar su ferry, y también estuvieron a punto de tomar el área de las lanchas. Sin embargo, finalmente prevaleció el diálogo, se llegó ahí a la oportunidad de un acuerdo y este diálogo se llevó a cabo más tarde, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, y finalmente se llegó a un nuevo acuerdo que serán atendidos y que en breve podría resolverse ya la problemática que ha sido motivo de conflicto con habitantes de Villa Allende, y este fue el reclamo generalizado que se hizo esta mañana, pero finalmente en la sala de presidencia del ayuntamiento el alcalde Joaquín Caballero los recibió a un grupo integrante de la comisión, respaldados por la gente municipal que era en pro, y ahí precisamente se pudieron dirimir algunos conflictos. Hay un plazo que se ha dado y se va a atender esta demanda de invasión, que además no es privativo de Villa Allende o de Rabón Grande, es privativo también de Coatzacoalcos, donde funcionarios de alto nivel estatal pues tienen metidas todas las manos, todo el cuerpo ahí
precisamente para salvaguardar sus intereses. Y a ese respecto, pues ya sabe usted cómo está la situación. Esperemos que no sea el caso también allá en Villayendo, donde los vecinos pues ya está cansado de este tipo de problemas. Pero quienes son los que padecieron hoy las consecuencias son un grupo de vecinos, familias, ciudadanos, amas de casa que dependen, pues familias que dependen sus hijos, que son de capacidades diferentes y que no pueden valerse por sí mismo. La señora Hortensia Sánchez, vecina de Villayende, nos da a conocer su molestia por esta acción que ejercieron un grupo de habitantes de Villayende. Vamos con ella. Nombre, señora. Que bueno, pues usted se ve afectada por esto del problema del. Sí, porque nosotros de alguna manera comerciamos con los usuarios de transbordador. Y bueno, eso le afecta a ustedes bastante, porque además tenemos las personas discapacitadas que dependen económicamente. Usted se dedica a vender planes y gelatina. Gracias. Bueno, pues la situación. Lógicamente seguimos pensando que solamente afectamos a las autoridades y no pensamos que afectamos a terceros y que los problemas de invasiones no se van a resolver de la noche a la mañana. Pero bueno, ahí está la queja, ahí está esta problemática que se presentó. Pensaban también hacer bloqueo en el puente Coatzacoalcos 1. Imagínense todo el bloqueo que iban a provocar un caos que pues es el caos a los que estamos acostumbrados ya los porteños o la gente que tiene que viajar hacia el sureste del país, pero afortunadamente, gracias al diálogo que se dio alrededor de las 4 de la tarde, se pudo evitar pues esta situación irregular y de conflicto que pudiera provocar pues todo este embotellamiento en hora pico. Imagínese usted el cierre del puente Coatzacoalcos 1, el área de transbordadores y para variar también lo que sería el área de las lanchas, pero afortunadamente solamente fue el área de transbordadores. Y vamos entonces con la parte de los vecinos inconformes. El señor José Cupil, quien encabeza este grupo de inconformes, nos da a conocer cuáles son las principales exigencias que plantean a las autoridades del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Vamos con él. De Rabón Grande, donde le hemos solicitado al gobierno federal, estatal y municipal el desalojo total de la invasión. Sin embargo, han hecho caso omiso y ahorita aquí estoy viendo usted el reclamo de la gente. También ahorita estamos viendo que ya hay gente de grupo de choque, gente provocadora, que quiere desestabilizar este movimiento. Pero aquí vamos a estar firmes. A las 2 de la tarde, si no viene el alcalde, posiblemente vamos a tomar el paso de lanchas. Y en una hora más vamos a tomar la caseta por el puente. ¿No es mejor el diálogo con las autoridades? Hicimos una marcha pacífica, llegamos al Palacio Municipal a querer hablar con el presidente y se nos negó. Y este fue el motivo por el cual estamos aquí en el transbordador hasta que nos atienda. No nos vamos a mover de aquí hasta que nos atienda. ¿Cuántas son las familias afectadas? Pues en Rabón Grande vivimos alrededor de unas 4.500 personas y estamos siendo afectados. La luz, apagones a cada rato. El drenaje, robo a casa habitación. Y ahora amenazas. Y ahora hasta amenazas. Con machetes. Y ahora pues hasta por los grupos de choque. Gracias. A ver, vecino. Pues lamentable, tan fácil que es el diálogo, la concertación. Y bueno, ahí le presentamos las partes de cada uno de los actores y usted juzgue, usted tome sus propias conclusiones respecto a esta situación, pero el diálogo prevaleció horas más tarde y se espera que se dé una solución que resuelva esta problemática tan difícil precisamente y que, reiteramos, no es privativa de Allende, también es privativa de Coatzacoalcos, solo que se mueven muchísimos intereses, no sabe usted cuántos, que mejor no vamos a hablar de ellos. También esa parte la vamos a mostrar, pero que sean los ciudadanos los que denuncien, los que puedan hacer valer también sus inconformidades. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Recuerde que estamos en las noticias al día, en este espacio en el que le estaremos informando más adelante qué ha pasado en Coatzacoalcos en este día. En menos de 48 horas, ya lo decíamos, nos quedamos cortos. Fueron en realidad 9 cuerpos los que se han encontrado en las últimas horas, todos ellos con excepción de uno, decapitados. Vamos a la pausa, regresamos.
Estamos así de cerca. Estamos así de cerca. Estamos así de cerca. Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. La Universidad de Sotavento, en coordinación con la Universidad Istmoamericana, te invita a estudiar uno de nuestros posgrados. Aprovecha la promoción del 20% de descuento en inscripción y 15% de descuento en colegiatura en cualquiera de nuestros programas de maestría. Comenzamos el 23 de agosto. Informes a los teléfonos 218-2311 extensión 102 y 210-9590 extensión 106. Página web www.us.com.mx. No lo pienses más, ve y únete. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford.
Aprovecha la promoción especial que la Universidad Istmoamericana tiene para ti. 20% de descuento en inscripción y colegiatura para sistema abierto y escolarizado. Informes a los teléfonos 2109590 y 2109594. Lada sin costo 01800-500-7788. Página web www.istmoamericana.com.mx. Universidad Istmoamericana. Humildad, ciencia y honestidad. En Imperllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Imperllanta reciclas y ahorras. A3P Imperllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros. El color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal y prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o 1 año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Imperllanta. Continuando con más información, la gente municipal de Villallende, Keren Prod Vázquez, asegura que se está atendiendo la problemática de invasión y también que ha reducido el índice de inseguridad en ese lugar, pero que aún así continúan reforzando las acciones, a pesar de que no es suficiente, se seguirán actuando para evitar que sigan siendo víctimas también de la delincuencia. Vamos con ella. De Ramón Grande. ¿Qué es lo que quieren ellos? Lo que quieren es que el alcalde venga a escucharlos, para que les planteen todas las inconformidades que ellos tienen, ¿no? Debido a esta invasión, pues han tenido muchas desperfectos en lo que es la colonia. Y bueno, pues veo que también están amenazando con tomar algunas otras acciones, como tomar el paso de lanchas y bloquear. Sí, exactamente, nos comentan que si no llega el alcalde, pues van a tomar lo que es el paso de lanchas. Y ante eso, ¿qué acciones van a ejercer o cómo se va a buscar el diálogo con él? Pues yo creo que definitivamente tenemos que conversar con ellos, no podemos perjudicar a más de 35 mil personas que cruzan todos los días por el paso de lanchas y que tienen que llegar a su trabajo, tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Definitivamente, pues tienen que hacer las cosas en lo que es el Palacio de lo mejor, ¿no? Gracias. Pues ahí está. Este hecho que finalmente no se consumó el hecho de la toma de lo que es el paso de lanchas, ni tampoco el bloqueo. Se llegó a un acuerdo que al menos por el momento ha tranquilizado a este grupo de habitantes. Y en otro orden de información, precisamente este miércoles se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. Ahí en el Palacio Municipal, en la Sala de Cabildos, tuvo lugar una interesante conferencia en donde se destacó la problemática de cáncer, que no es privativa de ningún tipo de persona, sexo, raza, religión, estatus, desafortunadamente puede afectarnos. En ese sentido, el doctor José Uribe Pozos da a conocer en un mensaje ahí en la Sala de Cabildos cuál es la problemática que se presenta ahí sobre la inauguración de este evento en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Informar siempre los temas de la comunidad, que son los temas de la comunidad de Coatzacoalcos de Veracruz. Agradezco también a la doctora Isabel Veracruz, la directora de la institución municipal. Muchas gracias por todo el apoyo, a la doctora Carlos Pobre, la amiga de la directora de
Y especialmente al doctor Ismael Marino, que lo hablaba con el sector público, por toda la labor que ha conseguido un trabajo cuidado desde el inicio de la administración, desde el 2014 y desde el 2015, pues gracias por la participación, gracias por darnos ese panorama en este tema que nos compete trabajar fuertemente para que podamos tener, disminuir la incidencia de esos casos de cáncer, que desgraciadamente no le da ni alguna el cáncer en el mundo, y que tenemos que hacer nuestra tarea es prevenir de una manera amplia. Tenemos que hacer eventos para que nosotros podamos afectar oportunamente a nuestras mujeres de cánceres que les pueden llegar a prolongar su vida y que pueden llegar a aparecer en pocos años. También agradezco al doctor Juan Carlos Vázquez, que viene en representación del doctor Hernán Capa, y así en la cena de los gobiernos de la comuna, un saludo al doctor Hernán, el apoyo que nos ha brindado en esta administración del municipio de Lampio, el apoyo de sus equipos de Mastronatera y Cuerpos Comunidades. Sin duda, también quisiera saludar a mis amigos los regidores que están aquí presentes, mi querido Felipe, mi bonito y mi gobernador, por estar aquí presentes, y todos los medios de comunicación, también a mi amiga también, Flores Santos, que está aquí con nosotros, que también trabaja en la lucha y el apoyo de los niños con cáncer, que próximamente estarán también celebrando y apoyando a esos niños que lo hacen en su casa de amor, que es el 15 de febrero, que es parte de la de febrero, día de la amistad, pero que nos lleva a nosotros trabajar, analizar para poder ayudar y evitar oportunamente a nuestras pacientes con cáncer. Hoy es un día para mí especial, que lo he expresado, este 4 de febrero, y es por eso que nos hicimos pasar a estar recibiendo ese equipo, sensibilizando a las mujeres y también a los hombres para que se chequen, que acudan a sus médicos para que se puedan checar, principalmente los tumores que se pueden detectar. Ahorita le decía a mi amiga Cristi que me había pensado que por qué si se estaba haciendo un análisis, que por qué el cáncer de mama, el cáncer de matrimonio sigue siendo los primeros sábados de muerte de nuestras mujeres, que se intervienen nada más para poder prevenir. Yo, mi análisis es que gracias a Dios, esos son los cánceres que tienen mayor prevalencia, porque los cánceres de tumor sólido no se pueden tocar hasta que están avanzados. Entonces, qué bueno que nuestras mujeres tienen la oportunidad de que nosotros se puedan checar con sus médicos, que nosotros hagamos campañas y que nos detectemos a tiempo para hacer esos estudios especializados, que son las mastografías. Primero, la autoexploración es fundamental en las mujeres que deben saber autoexplorarse, y no importa la edad. Los tumores, antes se mencionaba que eran a partir de 40 años, pero hemos visto tumores de cáncer de mama detectados a través de muy jóvenes. Entonces, yo creo que la autoexploración se tiene que hacer desde joven, desde la edad de 25 años, y en dado caso que se detectan una mamita, inmediatamente acudimos a su médico en su centro de salud, en la unidad de medicina familiar, en la persona que hablaba de las instituciones, y nosotros en el gobierno de la región municipal de Cantil, que eso es el mensaje que nosotros le damos, venimos ahorita a las entrevistas a los medios, y ellos son fundamentales, y yo les quiero agradecer porque tenemos ya para mí en este encuentro. Sin duda les agradecí el gran apoyo y el valor que nos dan en esta tarea de concientizar a la ciudadanía para que podamos, como les dije, disminuir la incidencia de cáncer. O detectarlas oportunamente quienes se pueden llegar a detectar. Entonces, afortunadamente, pues bueno, se ha hecho una tarea, en México se ha hecho una tarea fuerte, de hecho la Organización Mundial de Salud ha trabajado con el índice de visitación al Estado mexicano por el trabajo que se ha hecho, pero sin embargo, no quiere decir que nosotros tenemos de echarnos a dormir, sino simplemente también nos invitan a que nosotros sigamos haciendo esta tarea para que sigamos detectando oportunamente y que sigan disminuyendo los casos, que México sigue ocupando menos incidencia en comparación con los países de América. Ya básicamente para terminar mi participación, agradecerles a todos los que están aquí nuevamente y decirles que tenemos programados, el año pasado hicimos un programa de 10 días contra el cáncer intensivo. Ahora, desgraciadamente, tenemos ocupados los pastores de nuestro grupo, pero nos hemos programado esa actividad de relación con la lucha contra el cáncer en las colonias. Ya lo haremos a las señoras que vengan aquí a los brazos, nosotros lo haremos a las colonias. Estamos programando los días 4, que son el día 5, el día 4 de febrero, lo trataremos de hacer el día
cuatro de cada mes, de aquí a diciembre son 10 eventos relacionados sobre la detección oportuna de cáncer, y la programación es la siguiente. En el día de mañana, el día 5 de febrero, porque estamos en esta conferencia de la Ciudad de Santa María, coordinado obviamente con el DIF y con la Secretaría de Salud, también agradecemos el apoyo de nuestro jefe de Comisión Sanitaria, que tenemos. Él está trabajando también, tiene su tarea de trabajar con estos temas, y estamos coordinados con él. El día 4 de marzo sería la colonia de Ochoa. El día 4 de abril sería la colonia de Esperanza Spol, el día 4 de mayo sería la colonia de Santa Rosa, el Tópico de la Minera, el 4 de junio sería la colonia Marquillán, y en el tenemos parte del Tomado de Barrillas, el 4 de julio sería la colonia de Manzanas, el 4 de agosto sería en el Tío Quimón Pinto Colorado, el 4 de septiembre sería la colonia de Corporal Morelos, el 3 de octubre, porque el 4 es domingo y tenemos que estar el sábado, en la colonia de Francisco Villasur. Terminaremos con esta actividad el día 4 de noviembre en la Corte de Pertinencia. Escogimos estas colonias porque son colonias que todavía van a estar cercanas al río y son gente de pan vulnerable. La idea de estar es una oportunidad que tienen acceso, no solo para la oportunidad de la situación, que nos va a ayudar también la sociedad civil. Todavía sé que la señora América Cruz y todas las señoras que han padecido en vida un cáncer de mama, ellas luchan contra este tema. Ellas nos van a ayudar a hacer una actividad muy bonita con las señoras de las colonias, porque las ayudan a otros programas, las enseñan a otros programas, les pasan un video y nosotros además tenemos todo el soporte logístico como gobierno, invitamos a un médico para que dé una práctica, también tenemos alguna enfermedad para ver temas de la identificación familiar, es un tema que tenemos que grabar por ahí de la mano, y por qué no también participar con el equipo para que algunos de los programas que tienen en la ayuda de policías de la propiedad, de los, obviamente de casa, pero sí podemos abarcar, innovar, entendemos a las familias y podemos abordar muchos temas de salud que ayudan a la comunidad. Y pues sin más, yo les quiero realmente agradecerles a todos que participen con nosotros, todas las familias, todas las personas que están y vinieron a participar con nosotros en este programa, para hacer la cuestión de que se pusieran de acuerdo en ti, con la doctora Gaby, como la doctora Isabel en la institución municipal, o aquí en la región de Juan Carlos, o Juan Carlos, nosotros les podemos dar el programa para que participen con nosotros, necesitamos más gente que nos ayude en esta nueva tarea. Muchísimas gracias y yo les envío a todos. Estamos en la recta final de este espacio informativo. Les comento ya para finalizar que suman 9 personas decapitadas halladas en las últimas 48 horas en Coatzacoalcos. 6 nuevos cuerpos fueron hallados hoy. Uno de ellos no fue decapitado, pero el resto sí. Y se suman a los 3 más encontrados el día de ayer en la colonia Villas del Sur. Estos de hoy se encontraron en la zona de Lomas de Barrillas. Hasta el momento están sin identificar. La Fiscalía General del Estado, a cargo del procurador Luis Ángel Bravo Contreras, o del fiscal general, como pomposamente se le llama, no ha emitido ningún comunicado. Por supuesto, el gobierno de Veracruz, de Javier Duarte, tampoco lo ha hecho. Estamos en espera de que la Subprocuraduría de Justicia en la zona sur emita alguna información en relación a estos hechos lamentables que nuevamente ponen a Coatzacoalcos en el ámbito internacional, en el ojo del huracán, precisamente por los lamentables hechos que se dieron a las 18 horas con 28 minutos. Se dio por terminada la búsqueda en ese terreno, ubicadas en una extensión de 15 por 20 metros. Se cree que pudieran haber más cuerpos, y esto se hará precisamente en la búsqueda en los primeros minutos de este jueves. Y también, por supuesto, que las personas que han reportado a algún familiar desaparecido pueda ser informada en dónde se va a presentar, para que trate de identificar si se trata lamentablemente de alguno de sus familiares, hijo, esposo, sobrino, tío o lo que sea. Hoy nos han pedido sobre una joven que está desaparecida de Jaltipan, y nos decían que si estaba alguna mujer dentro de las víctimas. No está ninguna mujer dentro de las víctimas, al menos hasta el momento es el reporte. Está participando todas las fuerzas federales en la Sedena y lo que es el Ejército Mexicano,
en fin, todos los organismos que están participando, y esperemos que hayan mayores resultados en esta búsqueda y por supuesto para informar a la ciudadanía. Gracias, muy buenas noches, me despido. Dentro de algunos momentos, Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Yo los espero el próximo viernes con más noticias, por supuesto, a partir de las 7 de la noche. Gracias, hasta luego.